Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ahora les traigo las típicas capitales de Grand Cross, la versión japonesa. Ya está el nuevo contenido del festival de Año Nuevo 2022. Vamos a ver rápidamente. No es mucha noticia, más bien como que todo está en un solo lugar. Pero bueno, no importa. Pues el mantenimiento está agendado desde las 14 horas el día 30 de diciembre. Normalmente dura 1, 2 horas máximo, pero esperamos no se extienda por cualquier situación. Por favor, cheque lo siguiente: bla, bla, bla. Objetos especiales. Hay un sitio especial del Festival de Año Nuevo del 2022. No personaje, el Meliodas traidor. Siempre sí fue real. Cuando decían que no sabían qué pedo, pues sí fue real. Nuevo atributo, oscuridad. Pues ya saben, si ya vieron el trailer, das 10% de daño a otros atributos, pero recibes 10% de daño menos del resto. O sea, haces más daño tú y recibes menos daño a menos que sea otro de atributo oscuridad. El gacha, esto lo vamos a ver a partir del 30 de diciembre hasta el 27 de enero. Creo que nueva parte del capítulo 22 de la historia. Serán añadido objetos al filtro para los personajes. Paquete especial de Año Nuevo, donde podrás adquirir una carta, yo creo, una carta de artefacto. Nuevo set de artefacto, que esto es lo que hará, dependiendo del nivel, pues va a mejorar su porcentaje. Nuevos trajes para este nuevo Meliodas. Aquí están el segundo y el tercero. Bueno, el tercero se ve como que el más perro. Dice que si no tienes al personaje, no puedes comprar los trajes. Los trajes pueden ser comprados seleccionando uno de los dos precios. Uno te da, creo que 30 diamantes, y el otro es solo el set, pero te cuesta más barato. Los trajes del set de trajes solamente pueden ser comprados una vez por cuenta. Pero no dice si va a estar disponible después. Ah, sí, ya lo vi. El periodo del set desde el 30 de diciembre hasta el 12 de enero, y el periodo de ventas individuales desde el 13 de enero a siempre estar disponible. Van a añadir personajes a la Coin Shop, pero personajes festival. Dice que después del mantenimiento del 30 de diciembre hasta el 27 de enero, van a añadir personajes de festival que pueden ser intercambiadas por monedas de festival en la tienda de monedas. Aquí están, son todos al parecer. Bien, evento de bonus de diamantes. Yo creo que es de paga, sí, donde te dan tickets. Y aparte diamantes, como siempre, los bonus que siempre están disponibles. Nuevos 6 tipos de paquetes aparecen. Bonus, todos son de diamantes. Bueno, no, no todos. Hay unos de materiales para mejorar los trajes, las armas, los accesorios. Para mejorar los substats de los equipamientos. Y collares de evolución SSR. Y diamantitos también, ¿por qué no? Se va a resetar el número de paquetes disponibles para compra. El paquete 1 y 2, el 27 de enero. Dice que jugadores que ya hayan comprado este paquete se va a resetear para que puedan volverlo a comprar. Reventa de paquetes, muy bien. Va a haber una mejora, creo, en el misiones del regreso de jugadores. Van a poder recibir ciertos objetos, ciertas cositas. Van a añadir una función de login. Oh, ¿qué es esto? Añadir una función que te permite cambiar el personaje que te entrega el login de recompensa. Oh, eso está bonito. O sea, si no quieres que Elizabeth te lo esté dando, o ya quieres ver una cara nueva entregándote las recompensas, pues ya lo puedes poner. O sea, que te guste algún otro personaje, puedes poner aquí a Merlin, puedes poner aquí a Scanner, puedes poner que tú quieras aquí. Está bueno, interesante, bonito. Login bonus especial. Nos van a dar a partir del 30 de diciembre hasta el 27 de enero 3 diamantes al día por 14 días. Total de ¿qué habían dicho? 42 diamantes, más o menos. Durante el periodo, login, bla, bla, bla. Bueno, ustedes entren y van a recibir esos diamantes. Reprint de trajes y ventas especiales. Son los trajes estos, al parecer, de verano y de año nuevo de hace como 2 años, no sé. Es de esos que tienen algo especial en las batallas contra los demonios estos de Deathmatch, que te avientan más materiales para eso. Love Blooming de Snow, Fantasy 1, Fantasy 2,
y Vacaciones de los Hombres Cool. Pero está disponible, lo vas a poder comprar. Si dice que si no tienes el personaje que se los pueda poner, no los puedes comprar. Bueno, va a haber ventas y todo eso. Misiones especiales. Bueno, hace ciertas misiones especiales. Al parecer muchas son las mismas. Nada más repetirlo varias veces. Donde vas a recibir los tickets. 10 tickets en total. Y al último, después de completar todas las misiones, te van a dar 10 diamantitos. Y obviamente esto lo puedes utilizar en el nuevo banner de Meliodas Traidor. Nuevo evento de año nuevo del calabozo especial. Te van a dar una vez al día. Se resetea a las 12 de cada día. Muy bien, solamente te cuesta 1 de AP. Esas son las cosas que te dan en el evento. Y creo que esto también. Evento de regreso de no sé qué. Un jefe va a regresar. Puedes seleccionar la dificultad normal, difícil y extrema en el lobby. Esos son los materiales del currency que te da, que vas a poder intercambiar por otras cositas. Y pues va a haber un mileage del número de veces que hayas vencido al enemigo. No sé si lo puedes hacer. Si tiene un límite de veces que lo puedes hacer, creo que no. Es posible organizar la batalla con 4 personajes. Tú luchas solo contra él. Bueno, está bien. Las recompensas que puedes cambiar, las recompensas que te da, bla 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 bla. Evento de bingo del 2000. Adiós 2021. Vas a poder cambiar por estas cosas. Miren el traje de Jericho. Si no lo tienes, pues vas a poder recibirlo. A la hoja 7 del bingo. Muy bien. Recompensas de bingo, pues son todas estas. Ya saben cómo funciona el bingo. No es tanto problema. Ciertos tickets los consigues en escenarios especiales, en calabozo especial. Otros los consigues venciendo en Deathmatch, en batallas de jefe, etc. Evento de soporte de Año Nuevo 2022, donde pues, supongo yo que vas a recibir una reducción en de la AP de las misiones de libres en la historia. Los personajes van a tener un super y ultra success cuando los estés mejorando. Al desensamblar equipamiento también. Todo eso. Intercambio de objetos del King. Vas a poder intercambiar ya materiales estos de los Deathmatch. Si te hace falta alguno, pues vas a poder intercambiar por otro. Pero creo que solo tienen un límite. Y el resto de materiales pues, también lo vas a poder intercambiar. Ese evento de King sirve por si te da flojerita estar haciendo ciertas batallas. Pues ahí cuando lo cambias. Evento de diamantes de uso, o sea, mientras más uses diamantes, más objetos vas a recibir. Por ejemplo, aquí usas 90 diamantes, te van a dar esto. Usas 180, te van a dar esta cosa. 270, esta otra cosa. 360, estas monedas de super despertar. Así hasta los 900, que te dan una de estas estrellitas para despertar completamente un personaje. Va, y un Lucky Test Galapon Health, creo que es lo que habían dicho, que es como un balón, no sé. Después del mantenimiento del 30 de diciembre hasta el 27 de enero, la misión 1 es loguearte el juego. La segunda misión. Ah, ya me acordé cuál es. Es esa en la que te dan oro y esa babosada. Juega la historia principal o calabozo especial una vez y comparte por mensaje el juego. Haciendo las recompensas, vas a poder recibir estas cosas. Ah, quitaron el oro. Bueno, 20 ganadores, 1000 diamantes. 50 ganadores, 500 diamantes. 100 ganadores, 30, 300 diamantes, perdón. Bueno, tú le estás dando ahí. Como esa madre que hubo del ataque en Titán y por el Meliodas modo asalto. Sí, fue por el modo asalto, ¿verdad? Donde tirabas los tres bolitas y te daba cierto objeto especial. Donde antes tenía oro, que eran como 3 millones de oro. 100 diamantes. 2022 ganadores, 30 diamantes, 10.000 ganadores, 10 diamantes, 300.000 ganadores, 3 diamantes, 375.000 ganadores. O sea, perdón, la cantidad de esto que hay, pues un diamante hay 1.172.800 de un diamante y 1.618.377 de esta cosa y 1.146.631 de los tickets de saltado. Puedes participar en este evento, puedes completar y llegar al rango 8 o superior. Se recetan a las 12 de cada día. Puedes ganar 3 tickets al día. Los tickets que no se usen van a desaparecer a las 12 de cada día. El evento terminará tan pronto como las recompensas acaben. Así que puede terminar
temprano, como lo hicieron la otra vez, que hubo un glitch que te estabas haciendo así todo y sacabas todo y ganabas todo y felicidades. Puedes adquirir esta recompensa a través de 7 días en el email. El evento de lotería dice que vas a recibir este papelito donde te van a dar un regalito. Loguéate cada día para que te digan la fortuna de año nuevo, los resultados honestos, diamantes, oro y moneda de super despertar. Nuevo evento de combate añadido del 30 de diciembre hasta el 5 de enero. Las recompensas pues son estas piedritas para mejorar los equipamientos. Evento de donación de villa, mientras más dones te van a dar collares de evolución desde R hasta SSR y van a arreglar unos problemas que hay en el juego. Bueno, ahora sí. No personaje, Meliodas traidor. La traducción no sé si está correcta, no me echen la culpa a mí, pero bueno. Según la pasiva del Meliodas dice que cuando un aliado usa un ataque de un solo objetivo, por 3 turnos va a incrementar los stats del héroe por un 6% hasta 5 veces. Miren, ahí ya te marca chilos del pedo. Cuando dos o más ataques de un solo objetivo son usados el mismo turno, reduce el daño tomado a los aliados de los enemigos por un 8% hasta un 40%. O sea, mientras más ataques a un solo objetivo, más beneficios vas a tener. Super Skill inflige daño amplificado igual al 450% de ataque a un enemigo. Ya, pues el daño amplificado es mientras más buffs tenga el usuario, más daño va a aplicar. O sea, por un 30% por cada buff. Segundo skill, inflige daño de penetración igual al 250% de ataque a todos los enemigos. Bastante bien, bastante bien. Su ultimate al nivel 1, remueve buff y posturas en todos los enemigos, reduce los stats de todos los enemigos por un 5%, perdón, por 2 turnos e inflige daño de hendidura igual al 390% de ataque a todos los enemigos. Hendidura es lo mismo que hace Cusack, que el daño adicional es igual al 50% del daño crítico menos 100%, o sea, va a ser buen daño. Al nivel máximo, los stats se reducen por un 30% y el daño de hendidura es por el 100%. Bueno, el daño normal sería de 585%, pero el de hendidura le da el 100% extra. Va a ser más daño, pues, al nivel máximo. Solo los personajes SSR excluidos del festival son elegibles. Bla, 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 un ticket o 3 diamantes es un single. 10 tickets o 30 diamantes son un multi. Este es el lineup que va a estar disponible. El nuevo Meliodas, obviamente, es un personaje limitado del festival. Va a estar también Elizabeth de festival, Gother de festival, Ludociel de festival y Cusack de festival. Aparte también va a estar Ludociel el normalito, Zariel, Tarmiel, Chandler, el late, Belion, el nueva leyenda Meliodas, nueva leyenda Elizabeth, Drole de la Paciencia, Derieri, Rosa, Celdris, no sé si es el Meliodas verde, no me acuerdo, Van y el Gother, no sé si es el, ahí es el rojo, ¿verdad? Bueno, a los 300 te dan un SSR al azar, a los 600 igual y a los 900 puedes elegir entre uno de estos 5 personajes, el que tú quieras. Que te haga falta. Obviamente por ser limitados todos se van a ir a la mierda después de que se acabe el banner, pero pues aprovecha, si tienes los 900, tírales y que te salgan. Miren, ahí se ve el nuevo atributo, muy bonito, muy chulo, muy guapo. Con retweet conmemorativo de la campaña del nuevo Meliodas. Compartes el video. Dice que mira el nuevo video. Yupi. Retweets y likes en el evento. Mientras más hagas y eso, pues más diamantes vas a poder obtener. Ok, mientras veas el video y lo compartas. Cuando lleguemos a los 77.777 por los 7 pecados capitales, van a dar 30 diamantes. No sé si. Ah, sí, a todos. Así que retweet a más no poder. El conteo de regalos de año nuevo.
29 de diciembre nos van a dar estas cositas, el 30 de diciembre estos tickets y el 31 un ticket SSR y 10 diamantitos. Entren, gente, entren. Todo esto es lo más probable que también lo tengan en la versión global, así que no se preocupen. Y bueno, eso fue todo. El nuevo personaje, nuevas cosas, nuevos regalos, muchas cositas por año nuevo. Si tienen para tirar por este nuevo Meliodas, o sea, los que hicieron falta esos 30 diamantes o esos 300 diamantes que están dando gratis por loguearte solamente en el juego, va a ser un parote si alguien le hizo falta para tirar por el nuevo Meliodas. No vi el Rey Top, no me acuerdo si tenía el Rey Top, pero lo más seguro es que tenga lo mismo que los otros festivales, todos igualitos. Y ahora sí hay más como 10 millones, así que hará falta mucha suerte para eso. Pero bueno, esto fue el video, espero les haya gustado, no olviden darle like. Suscribirse acá abajo están mis redes sociales para que me sigan y nos vemos en un próximo video al rato.